Hola perversonas, ¿cómo están? Soy yo, su amiga, la siempre virgen, acuerpada, subliminal, vedette y diosa, la coloreteada. Y hoy les traigo un video bien perrichis, jotas, después de mucho, mucho tiempo, para que se caigan de chichis de la impresión. Así que acomoden a sus 30 gatitos, traigan la jaulita del cotorrito. ¿Voy ustedes? Porque esto se va a descontrolar. Como ustedes saben, jotas, en el mundo de YouTube siempre existirán los haters. Jotas muy frustradas que en su vida no les ha ido nada bien y se quieren desquitar con una. Es por eso que hoy he venido a dar su minuto de fama y las voy a tomar en cuenta. Y obviamente me las voy a bufar. Voy a contestar todos sus shade y sus bufes. Como solamente una mujer en vedette lo puede hacer. Así que dejen de estar limpiando los pisos de la patrona. Dejen de estar tallando esos baños. Porque esto se va a descontrolar. Vamos a ver qué dicen estas inútiles. Ojalá y haya bufes así muy creativos, muy perras, bien bufonas. Las quiero ver muy, muy liosas. Y la primera dice así, del Arturo Grandi: Mitzi, esa blusa hay que quemarla ya o lavarla con OxyClean para desinfectarla, porque el coronavirus ya está muy cacahueteada. Ay, estúpida, ¿cómo te atreves? Si tú eres la chacha, chiquis, tú eres la que me haces los quehaceres de la casa y tú eres la que me lava toda la ropa. Pero sí, estúpida, no pienses que esta cuarentena te me vas a escapar. Ya sé que eres la paciente cero y tú regaste todo el coronavirus por la colonia J. Así que, bien limpiadita para la próxima, quiero que brille por lo bien que tallas mi ropa mugrosa. Estuvo leve, lo acepto. Estas jotas igualadas, se les olvida que a la patrona la tienen que respetar, chiquis. Pero bueno, vamos a ver qué dice la siguiente estúpida. Bueno, estas las primeras que estoy leyendo son las más leves, son de las seguidoras, ya saben que son unas inútiles. Pero vamos a ver qué dicen, a ver si son creativas, las muy mugrosas. La siguiente dice sí, que no tiene foto, como siempre, tan inseguras porque han de estar bien gordas y bien pokémonas, chiquis. La Juancho Juan dice así: coloreteada, antes me gustaba tu channel porque era divertido e inclusivo. Ahora solo lo usas para pasar chimentos de la farándula local que nadie conoce y ya no tiene sentido verte. Espero que vuelvas a lo de antes. O mejor, quises. A ver, estúpida, ¿conmigo eres o no eres? Vas a soltar el bufe, pero suéltalo bien. O te vas o te quedas, chiquis. Las cosas a medias conmigo no van, mamacita chula. Este es mi show y si no te gusta, vete. Ábrete a la bestia. Pues J. Dowers, ¿qué te puedo decir, perversa? Aquí no tengo a ninguna J a las fuerzas, chiquis. Lárgate, let's go. Con tu y cajas de cartón, niña. Así me ocurrió hace mucho tiempo con mi gata favorita. Muy perra, respondía porque no le gustaba lavar trastes, no le gustaba llegar a sus horas tempranito, no le gustaba tallar los pisos, chiquis. Hasta que un día ya no aguanté más, ya no pude más y le dije: te me vas, Guadalupe, ahí te va lo de tu mes y todos los pagos que te tocan por ley. Pero te me largas, si no estás a gusto, vete. Y se fue la muy mugrosa y terminó vendiendo la caricia en una esquina. Pero bueno, es lo que quieren, chiquis. La siguiente dice así, jotas, muy brava, la Toño Flores: eres de mal gusto, hermana. Ay, chiquis, ¿con qué cara te atreves a decirme que soy de mal gusto, mugrosa? ¿Que no te has visto en un espejo? Ha de ser muy difícil todos los días ver por las mañanas en el espejo ese horrible rostro que te cargas, mami. Jotas, hay cirugías que te pueden ayudar a corregir esa papada porque estás bien pinche chusca. Bien murciélaga, esa papadota se te ve horrenda, jota. Y esa ceja de prostituta se te ve bien fea. Así que antes de hablar de mal gusto, mírate bien, analiza. Eres fea, horrendona y no estás para criticarme ni a mí ni a nadie, chiquis. Ok, ok. Y la siguiente bufada dice así: y no es para mí, es para mi comadra la Katie. Y la voy a defender, la voy a defender. Y dice la Lalo Murillo: la Katie se parece a Snoop Dogg. En sus tiempos donde sufrió más hambre, ¿verdad? Ay, estúpida, ¿cómo te atreves? La Katie es una princesa autóctona, chiquis. Es una rareza de la naturaleza. Pero ella es buena muchacha, chiquis.
No importa el físico. El físico tarde o temprano se va a acabar. Ya, perra. Defiéndale, piensa algo padre para defenderla. A ver, Katie, no les hagas caso. Tú eres hermosa y bella por dentro. Muy, muy, muy al fondo, pero eres muy bella y muy hermosa. No hagas caso, no hagas caso, Katie. Eso no está bien, Katie. Ya, bueno. Ya, ok, aquí hay otro. Ahí te va, Katie, te van a defender aquí. Dice también, la Carlos Mendoza Galeana. Dice, qué feo que expongas a tu amiga a este tipo de cosas solo para tu beneficio. Cuando ella se ve que no lo disfruta para nada, y tú sí. Soy un suscriptor. Mira, estúpida, obviamente que sí lo disfruta. Ese día que lo estaban bufando, era el video de los bufes, estaba haciendo un calor horrible, horrible. Encerradas en un cuartito, chiquis, con el ventilador no era suficiente. Por eso estaba muy, muy incómoda ella. Aparte, pues, ella supo más o menos qué bufes iban a venir. Tampoco iban a ser bufes muy fuertes para que aguantara, ¿sí? Así que no andes de cizañosa tú y las demás, que ella estaba sufriendo. Porque bien que no sufría cuando nos íbamos de antro, cuando les pasaba los chacales y nos poníamos bien, bien borracha. Porque se le pagó, ay, se le pagó muy, muy bien, mamacita chula, para ese trabajo, Jotas. Es el último que leo de la Katie, estúpidas, ya basta. Y dice así, la José Zambar. Dice lo siguiente, jaja, la Ratatouille maquillada, no puedo con eso, jaja, ve más pinche que la tigresa. Se ve más pinche que la Tigresa del Oriente y Carmen Campu Jackson juntas. La que es una actriz, es actriz, vedette y cantante, Jota. Ella está preparada para ese tipo de show. Fue en el video de La Casa de las Flores e hizo una actuación magnífica. Así que Katie, que se nos resbale todo como la mantequilla. Todos los bufes, claro que sí, estúpidas. Pobrecita, nada más hablan porque tienen hocico, como diría la Vogue. Y la siguiente dice a Sears, eso ya está agarrando sabor, Jotas. Así que sigan tragando, poniéndose más marranas y entrándole duro a las palomitas. Dice así, la siguiente es Walter Ali Llantos Guzmán. Se ha de llamar Juanita, pero ya saben cómo somos de inventadas. Y tú no te cuelgas de este tema. Pienso que tú te quieres hacer la brava y pues no lo eres como tu escenografía de 3 pesos, mamacita. De 3 pesos está tu corte de cabello. Con ese cuerpo tan flacucha, tan decrépita. De 3 pesos está tu vida, tu cuerpo y tu personalidad, nena. Así que trabaja. Trabaja en eso y verás que estos videos y esta escenografía carísima. No te va. Ay, muy carísima, estúpida. Ya, pero ponte seria. No te va a defraudar, estúpida. Yo tengo un show. Si no te gusta, vete. Ay, ya, perra, cubriendo a todas. Y la siguiente es una fan de otras youtubers. Dice, Impacto Rodrigo, pero tú tienes menos seguidores que Peppa Pink y La Fea. ¿Y ahí qué? Pues nada, nena, yo no vivo de los seguidores, yo no vivo de los suscriptores. Aparte, estúpidas, yo tengo como 5 años haciendo videoblogs. Estas perras tienen más de 10 años, Jotas. Yo muy apenas alcancé a hacerme famosa cuando todo eso del boom se estaba dando con los youtubers. Yo fui como que la última que entró y se hizo famosa, perras. Pero después de Coloreteada y de los premios chafas a los que asistí y estaban esas youtubers, hubo muchas, muchas, pero no figuraron, Jotas. No figuraron. Pero a mí no me importa que tengan más o menos suscriptores, no me hacen ni más ni menos perra. Todas somos unas gatas, pero eso sí me encantaría. Que algún día le mandes un mensaje a esa youtubers o alguna otra, a ver si algún día te contestan. O el día que te las topes en una marcha y se tomen la foto y luego te hagan el fuchi, chiquis. Pero me encantan estas niñas que quieren defender a sus youtubers favoritos cuando una las tiene que aplacar y poner en su lugar. Que los números están de más, Jota. Porque te aseguro que si yo tuviera más suscriptores, ni siquiera te estuviera leyendo, mamacita chula. Yo estuviera en un yate viajando con mucho chacalerío y ni siquiera las estuviera tomando en cuenta. Ignoradas quedaría. Así que cállate, perra, y lárgate. Lárgate con todo y cajas de cartón a ver ese par de jotas aburridas. Jota Dowers, hasta aquí mi mega ultra varonil y bufón videoblog. Cuéntenme, estúpidas. ¿Cómo vieron los bufes, jotas? Eso fue un video muy random, muy rápido, jotas. Es cuando tienes el tiempo libre y no sabes ni qué grabar y fue lo primero que se te ocurrió, jotas. Así que las quiero leer.
Las voy a estar respondiendo cada una a sus mensajes, a darle like, compartir, perrísimas. Muy, muy vedettes, claro que sí. Este mundo está hecho para bufar chiquis y que las críticas se les resbale, se les resbale. Jotas, cuando una es perra Kardashian, no va a faltar que gata quiera hablar de ustedes, jotas. Así que ignórenlas. Ay, cuánta jota no he ignorado en esta vida, jotas. Ay, no, pobrecitas. Porque la mayoría de jotas que bufa están bien pinches horrendas, gordas, así. ¡Ay, no! Murciélagas, jotas, es que protection, ignórenlas. Y defiéndanse cuando se tengan que defender. Y recuerden, jotas, si la que bufa es más fea que ustedes, el bufe no cuenta. ¡Mue, mue, corazones! Si le arde, pues que se rasque, chiquis.